mucho era la forma de comunicar. A mí el arte es más que una profesión, es un estilo de vida. Una de las principales funciones del arte es romper con rutinas y con costumbres. Esto pudo haber salido mejor. Redactaran las cosas para su debida permanencia. Mi nombre es Sergio Smith. Me conocen en el mundo artístico como Mad Magos. Me identifico como un artista plástico. Desde bien pequeño yo puedo decir que mucho era la forma de comunicar y ver las distintas formas de hacerlo. La que más me impresionó fue la visual. Entonces, inventar personajes, poder recrearlo como uno sueña, porque yo me baso mucho en los sueños, ese mundo abstracto así bastante virgen. Entonces, de ahí parte toda esta rama y toda esta filosofía del estilo de vida que es el arte. Para mí el arte es más que una profesión, es un estilo de vida. De rutina y de costumbre. Entonces, el arte, una de las principales funciones del arte es romper con rutina y con costumbre. Creo que si el arte se vuelve una rutina, o sea, visualmente se vuelve rutinario y se enfoca demasiado en costumbre, entonces ya pierde su poder. Ese mural, primero que nada, fue auspiciado por Converse por un motivo de su campaña publicitaria, la cual se llama Greatness, que significa crea a otro nivel, en otro ámbito. Allí da la circunstancia de que no se hace este tipo de murales todo el tiempo, por no decir que es el primero o es uno de los primeros. Eso no se ve aquí, tiene su protocolo, está la burocracia de lo que es municipio, alcaldía, los dueños del condominio, y entre eso hay muchos contratos que firmar. Entonces, esta empresa es global, no es una empresa panameña, es una empresa global, una marca global. Entonces, también está la parte de la sede, la sucursal en Panamá, y entonces todas las otras entidades. Entonces, fue un poquito difícil esa parte, y eso conllevó a que no se redactaran las cosas para su debida permanencia. Todo se gestionó como si fuese una valla publicitaria, ¿sabes? Una valla publicitaria es efímera, eso no dura para siempre. Sin embargo, se le dio la opción en el condominio conservarlo. ¿Qué pasa? El contrato del mural era en un año, para un año. Obviamente, los dueños del lugar saben el amperaje de la empresa, por ende van a pensar en dinero de por medio, no van a pensar en cultura, no van a pensar en más nada, porque muchas de las cosas aquí se manejan primero dándole prioridad al dinero. Y hacia la parte positiva es que ellos no se esperaban, ni nadie se esperaba, ni yo mismo, que tanta gente se iba a disgustar por eso, se iba a indignar por eso, al punto de que algún grupo de personas me contactó para protestar. Obviamente yo les dije que no se hiciese, que no procedieran a eso, porque en realidad son cosas burocráticas del contrato de la empresa y no. O sea, se firmaron papeles.
de la mano mucho de los clientes. O sea, mi trabajo mural se enfoca mucho más a nivel como de contrato y de empresa. No deja de ser artístico, pero sí va muy de la mano del cliente. Yo me libero un poco más en el lienzo. Este arte en especial sí tuvo bastante de mi creatividad, pero siempre hay parámetros que seguir porque el cliente tiene su objetivo. Claro. El primer cliente ha sido Cervecería Central. Yo empecé haciendo murales a nivel empresarial ya con ellos, pero él llegó a un punto en que me pidió que hiciera también lo que yo quisiera. Ese es otro que es punto de referencia. A mí me gusta mencionar uno que yo hice en Sport 74. En ese mural, se podría decir que es el único mural que el cliente me dijo: quiero que tú hagas lo que tú quieras, porque siento que cuando tú le dices a un artista que haga algo específico, deja de ser algo. Antes de hacer el boceto, yo trato de ver cómo es el tema. De repente sí me ensalzo del lugar, veo que conecto con el lugar y pregunto a la persona ciertas cosas que le motivan visualmente. O sea, a partir de eso se va cocinando la idea y me siento a hacer el boceto. Está desarrollando muy lento para lo que se necesita. La cantidad de tiempo que tenemos como república versus cómo va evolucionando la cultura, eso es lo crítico, porque le hace falta, pero no es que no esté evolucionando, sí se está dando, nada más que no como uno le gustaría. O sea, hay como que tener paciencia. Pero, por ejemplo, yo vivo del arte. Y hace 6 años yo no pude vivir el arte. Cuanto a la empatía, eso sí es verdad. Eso es lo que hace que no, eso es lo que no deja que se desarrolle al ritmo que debería hacer. La gente es muy poco empática con las cosas artísticas porque vivimos en una sociedad que todo lo hace mucho por el día a día. Sígueme para más viajes y aventuras por Panamá y el mundo.